Y volvemos a Bogotá, pero esta vez con la muerte de un conductor de 40 años, quien estaba trabajando con una aplicación, traía un servicio desde Chía y venía hasta el sector de Codito en Usaquén, pero según las mismas autoridades, sus pasajeros, en medio de una discusión por el pago de esa carrera, lo asesinaron. Esta madrugada, la policía encontró este vehículo estrellado contra el separador de la carrera séptima con calle 173. En el interior estaba el conductor que, por medio de una aplicación, transportaba a un hombre y a dos mujeres desde Chía, en Cundinamarca. Dicen las autoridades que al parecer hubo una discusión del conductor y sus pasajeros, con tan mala suerte para el hombre de 40 años que uno de ellos estaba armado, le disparó, dejándolo inicialmente gravemente herido dentro de su carro. Es la primera versión que se maneja, por no querer parar el servicio que le estaba prestando, pero estamos a la espera de que los testigos nos ayuden a esclarecer esta situación, ya que estamos en la búsqueda de estos sujetos. A pesar del esfuerzo de los médicos del Hospital Simón Bolívar, el hombre falleció. La policía realizó un gigantesco operativo por toda la localidad de Usaquén y muy cerca de este lugar logró retener a este hombre, quien además de tener sus manos llenas de sangre, se escondía en una zona boscosa. El sujeto fue trasladado hasta la URI de Paloquemao.